Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos de TV4. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Nos encontramos aquí al interior del Museo Regional de la Alhóndiga de Granaditas para poder presenciar de esta ceremonia cívica de la renovación del fuego simbólico de la libertad. Estamos a unos días de poder conmemorar una edición más del aniversario de la independencia de nuestro país. Sin duda alguna ha sido muy importante esta celebración que se realiza cada día 28, cada 28 de mes, y hoy precisamente pues estamos aquí para conmemorar junto con las autoridades y como guanajuatenses y como mexicanos. Es un acto cívico en el cual debemos de tener la participación, y TV4 el día de hoy se congratula de poder compartir con todos ustedes pues este trabajo que se estará realizando. Me acompaña y quiero darle la bienvenida y agradecerle a la diputada presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato, Beatriz Hernández Cruz. Diputada, gracias por estar este día con nosotros y por recibirnos también. Al contrario, muchísimas gracias por esta transmisión, que será muy importante que podamos ahora sí que compartir con la ciudadanía este maravilloso evento, que es el que podamos iniciar por parte del Congreso del Estado el fuego simbólico de la libertad. En este sentido es muy importante, ¿no?, recordar aquel 28 de septiembre de 1810, en el cual los héroes que nos dieron libertad, sin duda alguna, son recordados. Hay que mencionar y destacar que aquí todavía se honran la memoria de diferentes héroes como Miguel Hidalgo y Costilla, como Morelos, como Allende, como Aldama, como Jiménez, como Guerrero. Sin duda alguna es un acto en el cual pues también la sociedad se da presencia aquí en este recinto el día de hoy, algunos alumnos representando la parte de la educación, algunos invitados especiales, pero también pues es importante, ¿no?, que esto siga esta tradición y sobre todo pues en los festejos, y más como guanajuatenses, diputada. Claro que sí, mira, el Congreso del Estado encabeza una comisión precisamente de los festejos que se están realizando por la conmemoración de nuestra Constitución, que fue promulgada exactamente hace 100 años y que cumple esa fecha el próximo 16 de septiembre. Y hoy nos corresponde como poder legislativo hacer este evento, que por primera vez lo hace el Congreso del Estado, nuevamente encender la llama de renovación del fuego simbólico de la libertad, donde en este espacio tan maravilloso, tan histórico, que fue creado en 1800 y que en 1810, un 28 de septiembre, se dio justo una de las primeras batallas donde fueron, pues ahora sí que hay recuerdos muy tristes, pero también donde se dio la libertad de quienes tantos años estuvieron bajo el yugo de los españoles. Exactamente, estamos escuchando también de fondo las notas de la Orquesta Sinfónica Wagner de aquí de Guanajuato capital, jóvenes talentos que están amenizando este día. También estarán con nosotros las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, representados por la escolta y banda de guerra también. Y por supuesto, pues insistimos, ¿no?, esta parte que usted menciona es muy importante, diputada. El Congreso es tu casa, es un lema que en esta 63 legislatura manejan y mantienen, pero que le están dando ese reforzamiento, ¿no?, con esa proximidad y la cercanía con la sociedad, para que vean que los representantes, en este caso como ustedes, de todos nosotros como guanajuatenses, pues están haciendo también la labor que les corresponde, y no perder de lado o dejar de lado precisamente la parte cívica, ¿no?, que es muy importante inculcar en los niños. Mira, nosotros nos hemos dado la tarea en esta legislatura, que es la 63ª legislatura, de que los diputados seamos cercanos al ciudadano. Es por eso que ahora la casa legislativa, como la hemos llamado, es para que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de asistir, de convivir, no nada más con los diputados, sino con todo el trabajo legislativo que ahí se hace. De verdad, para mí este evento me parece muy importante, porque aquí estamos coincidiendo diversos municipios del estado con sus ayuntamientos, los niños de algunas escuelas que estarán viendo, que estarán viviendo lo que significa la renovación del fuego simbólico de la libertad. Por supuesto, esa maravillosa sinfónica que nos acompaña, la banda de guerra, hacer los honores a la bandera, todo ese espíritu tan importante que nos da identidad como país, que nos da identidad como guanajuatenses, porque aquí en Guanajuato es donde se da la verdad el arranque
de la libertad para todos los mexicanos. Claro que sí, también tenemos que rendir ese tributo y homenaje a nuestros símbolos patrios como el himno nacional, el escudo nacional y por supuesto nuestro lábaro patrio, la bandera que sin duda alguna nos representa en todo el planeta y que nos enorgullece, ¿no? Aquellos guanajuatenses también que nos están viendo en el extranjero y que por supuesto están muy presentes de lo que acontece aquí en el estado de Guanajuato y más en este recinto que tiene mucha historia. ¿Estarán acompañada usted ahí al frente en el presidium ahorita que inicia el protocolo, diputada, con representantes también del Congreso, pero también del Supremo Tribunal, también el alcalde de esta ciudad capital, como Edgar Castro Cerrillo? Es algo también importante, ¿no? Que se estén uniendo los poderes. Claro, estará representado por los tres poderes del Estado, más aparte el presidente municipal de esta maravillosa ciudad. Y bueno, ya en un momento empezaremos, yo los invito a todas a que le demos el seguimiento a todas estas fiestas patrias que cada año las hacemos. Muchísimas gracias, la verdad que es un honor, es un placer poder compartir y poder vivir y poder representar, en este caso, al Congreso del Estado, que hoy inicia los festejos. Y bueno, estaremos ahora sí que en la participación, yo creo que ya estamos por iniciar. Claro que sí, la están esperando, de hecho también gracias diputada, presidenta del Congreso, Beatriz Hernández, por estar estos minutos con nosotros previos a poder acompañarle en este protocolo. Muchísimas gracias y continuemos con esta enorme y maravillosa proyección. Perfecto, vamos a ir a una pausa, al regresar continuamos con esta transmisión especial a través de TV4. Estamos de regreso en esta transmisión especial. Gracias por acompañarnos y quiero darle la bienvenida al licenciado Plinio Manuel Martínez, director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Guanajuato. Licenciado Plinio, importante este acto cívico el día de hoy. Estamos muy entusiasmados, muy animados porque es un acto relevante que pone énfasis en una fecha muy significativa para Guanajuato y para México, como es conmemorar de manera reiterada, cotidiana, constante, la toma de Alón y Granaditas a través de la programación del Juego Simbólico de la Libertad. Licenciado, ¿le parece? Vamos con los honores. Firmes. Ya. A continuación, la banda sinfónica Wagner nos acompañará a entonar nuestro himno nacional mexicano. Ahora, de la misma forma, despidamos a la bandera nacional. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Siño patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Paz y osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo,
pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta del bridón y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. De la misma forma, despidamos a la bandera nacional. Saludar. Ya. Firmes. Ya. Agradecemos la participación de la escolta y la banda de guerra de las Fuerzas de Seguridad del Estado de Guanajuato. A continuación, nos permitiremos presentar a las personalidades que encabezan este acto. La presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato, diputada María Beatriz Hernández Cruz. El presidente municipal de esta ciudad de Guanajuato, licenciado Edgar Castro Cerrillo. El diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Damos la más cordial bienvenida a las y los diputados integrantes de la 63ª Legislatura, a las y los integrantes del Ayuntamiento de esta ciudad capital, así como al personal municipal del Congreso del Estado y de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a los integrantes del Comité Organizador para la Conmemoración del Centenario de la Constitución del Estado provenientes de diversos municipios, a los miembros de la Asociación Amigos del Museo Alhóndiga de Granaditas, de igual forma a la directora y personal de este museo, al presidente de CANIRAC, alumnos de las instituciones educativas que nos acompañan, así como a todas y todos ustedes, señoras y señores, medios de comunicación que nos honran con su presencia. Hoy es un día muy especial para las diputadas y los diputados de la 63ª Legislatura, así como para todos quienes colaboramos en el Congreso del Estado de Guanajuato, ya que, por primera vez, el Poder Legislativo es convidado a encabezar este significativo y tradicional acto, mediante el cual refrendamos y renovamos el reconocimiento a los héroes patrios, así como nos disponemos a conmemorar dentro de un mes el 277º aniversario de nuestra independencia nacional. Para dar inicio, solicitamos nos dirija un mensaje de bienvenida el presidente municipal de esta ciudad de Guanajuato, licenciado Edgar Castro Cerrillo.
Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Reciban un afectuoso y cordial saludo. Sean todos bienvenidos a este histórico y emblemático recinto que fue el escenario central de la primera gran batalla para la lucha de nuestra independencia nacional el 28 de septiembre de 1810. Recibimos el día de hoy y vengo muy contento de tener como invitados especiales a los integrantes del Honorable Congreso del Estado y a los representantes del sector turístico de nuestra ciudad. Muchas gracias por estar este día con nosotros. Quiero también saludar a quienes integramos el Honorable Ayuntamiento, regidoras, regidores que nos acompañan, muchísimas gracias. Saludar también a los delegados federales que están el día de hoy con nosotros, también a los diferentes funcionarios del Gobierno del Estado, del Gobierno Municipal. Agradecer también al secretario del Ayuntamiento, así como al cronista de la ciudad, muchísimas gracias por su presencia. Saludo también y doy nuevamente la más cordial de las bienvenidas a las asociaciones civiles, también a quienes integran la auditoría personal que está adscrito a la Auditoría Superior del Estado, a los estudiantes también, niñas y niños que el día de hoy nos acompañan. Muchísimas gracias también por estar presentes en este emblemático día. A la Asociación de Amigos del Museo de la Alhóndiga, a su directora, al personal que labora en este emblemático museo, muchísimas gracias por acompañarnos, desde luego también a todo el público en general. A los representantes del sector turístico de nuestra ciudad capital, prestadores de servicios que están profundamente comprometidos con el mejoramiento de la experiencia turística de quienes visitan nuestra ciudad. Hoy, más que nunca, los prestadores de servicios turísticos y el gobierno municipal hemos trabajado de una manera ordenada y coordinada para hacer de Guanajuato un mejor destino, una ciudad que encuentra en su acervo histórico, patrimonial y legendario el principal motivador de su visita. Por ello, reconozco su esfuerzo y compromiso y los convoco a reforzar aún todavía más las acciones que encaminen a profesionalizar y conducir racionalmente la actitud turística en beneficio de todos. Reciban nuestro saludo y bienvenidos a esta ceremonia. A las señoras y señores legisladores, integrantes de la 63ª legislatura, a la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de este Poder Legislativo, así como todos y cada uno de quienes el día de hoy nos acompañan del Congreso del Estado, y también externar un saludo al representante del Poder Judicial que hoy también nos acompaña. Muchísimas gracias. En este año en especial en que celebramos el centenario de la promulgación de la Constitución Federal de 1917 y el centenario de la promulgación de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, promulgada en septiembre de 1917. La Constitución es el instrumento jurídico que nos da cohesión, nos da el rumbo y nos estructura como sociedad. El Ayuntamiento de Guanajuato se suma a celebrar con un gran orgullo y con mucha emoción el centenario de nuestra Constitución estatal. Integrantes de la 63ª legislatura y personal del Honorable Congreso del Estado, el quehacer cotidiano de ustedes es legislar, analizar y construir, establecer el marco jurídico que rige a la sociedad. Conscientes de su importante labor,
les damos la más cordial y calurosa de las bienvenidas a esta ceremonia conmemorativa. Es tradición cívica desde hace 68 años acudir a este gran recinto a honrar respetuosamente la memoria de hombres y mujeres que ofrecieron su vida en aras de la conformación de México como una nación independiente. Fue aquí donde por primera vez estalló el resentimiento acumulado contra la opresión, la soberbia y el despótico abuso. Fue el inicio de la lucha por el triunfo de lo justo, por la construcción de un nuevo régimen que forjó las condiciones de la libertad e igualdad para todos los mexicanos. Fue aquí donde inició el doloroso nacimiento de la nación mexicana, el primer asalto violento y sangriento en el que insurgentes se impusieron con la exigencia de un buen gobierno para todos y de todos. Es por ello que el día de hoy acudimos, como cada mes, a renovar la llama simbólica de la libertad para recordarnos a nosotros mismos que la división y la violencia no son la vía para conseguir nuestros objetivos. La sangre de miles derramada en la lucha de la independencia son la razón de esta respetuosa conmemoración. La ceremonia cívica conmemorativa busca, a través de la renovación del fuego simbólico, refrendar los lazos de la unión y la fraternidad que nos fortalece para ser juntos un mejor México, un mejor estado, un mejor municipio, un mejor y construcción permanente de todos y cada uno de los ciudadanos. La unión es el elemento básico para poder construir el México que anhelamos. La unión es la principal fuerza que nos ayudará a combatir los retos y los problemas que enfrentamos como sociedad. Es un acto contra el olvido, para mantener viva la memoria que nos une y mueve a mantener la paz, el orden y la armonía. Es la renovación del fuego simbólico de la libertad, una oportunidad para fortalecer el civismo y el compromiso que tenemos todos. Es también la oportunidad de mantener la coordinación en los diferentes niveles de gobierno, más allá de preferencias y más allá de pertenencia de grupos políticos. El bien común de la sociedad es nuestro principal objetivo y es la razón del quehacer político. Que sea este acto cívico un homenaje a la memoria de los héroes que nos dieron patria y libertad y un refrendo de nuestro compromiso social para ser mejores ciudadanos. Guanajuato es patrimonio de la humanidad, pero el mejor patrimonio que tiene Guanajuato es su gente. Muchas gracias y sean todas y todos bienvenidos a este gran evento cívico. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Queremos agradecer también la presencia de la integrante de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputada Beatriz Manríquez Guevara. Del representante del Poder Judicial, magistrado consejero Román Arias Muñoz. Del integrante de la 63ª legislatura, diputado Jorge Eduardo de la Cruz Nieto. Del presidente de CANIRAC, contador Luis Alberto Espinosa Orozco.
del Director General de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario, licenciado Eduardo Aboites Arredondo. Ahora, por parte de la sociedad civil, nos dirigirá unas palabras el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, Guanajuato, contador Luis Alberto Espinosa Orozco. Muy buenos días a todos y todas, a los miembros del presidio, a los miembros del ayuntamiento, a los miembros del Congreso de la Unión, de la Auditoría Superior del Estado, a los niños, al público en general. De parte del sector turismo, pues es un honor estar presentes en un día tan importante para nuestra ciudad. Agradecemos la oportunidad de este espacio. Mi mensaje no será tan emotivo ni como el del presidente, pero aprovechamos la ocasión los prestadores. La ciudad de Guanajuato está conformada por la riqueza de su historia, en donde sobresalen eventos de gran relevancia para la historia de nuestro México, como fue la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Pero no es el único evento por el que nuestra ciudad es maravilla de locales y visitantes. También es patrimonio de la humanidad por todo el patrimonio arquitectónico y cultural que es fiel testigo de esta historia, como es este magnífico edificio donde nos encontramos hoy reunidos. En esta conjunción de historia y riqueza arquitectónica y cultural, la que hoy hace que la ciudad sea centro de la atención de visitantes nacionales y extranjeros. La ciudad, año con año, va creciendo en el número de visitantes que vienen a disfrutar de este patrimonio que los guanajuatenses hemos sabido conservar. Hoy la actividad de prestación de servicios turísticos representa una gran fuerza dentro del desarrollo económico y social de esta ciudad. Pero hoy la ciudad tiene un gran déficit de atención para los que aquí habitamos y para quienes nos visitan. Tenemos un déficit de más de 11.000 de cajones de estacionamiento, situación que hace menos amigable y disfrutable la ciudad. Los prestadores de servicios turísticos exhortamos a los miembros del ayuntamiento, con todo respeto, a acelerar el proceso para la aprobación de un punto de acuerdo que nos lleve a la construcción de uno o dos estacionamientos más para nuestra ciudad. Esta decisión no puede esperar más, ni la pueden dejar para que otras administraciones la tomen. Esta decisión le toca a este ayuntamiento dar respuesta a este problema. Desde hace 2 años, el sector turístico en conjunto establecimos como prioridad el tema del estacionamiento. Nosotros hemos logrado que el turismo crezca a un ritmo de 2 dígitos año con año, el Estado y el municipio. Pero hace mucho encontramos que el gran problema que aqueja a los que nos visitan y a los que vivimos aquí es encontrar un espacio. Existen estudios donde desde hace más de 3 años ya existía un déficit de más de 10.000 cajones. Entonces, como comprenderán, cada que hay un fin de semana, cada que hay un puente, cada que hay vacaciones, pues es una locura encontrar un espacio. Y eso hace que para muchos no sea tan agradable la visita a Guanajuato. Entonces, creemos que es una decisión que no se puede postergar. Pues, de mi parte, muchas gracias. Agradecemos su mensaje, contador. En este momento, disfrutaremos nuevamente de la participación de la Banda Sinfónica Wagner, quienes nos interpretarán 2 bellas piezas musicales.
muchas gracias por su participación a los integrantes de la banda sinfónica Wagner. Enseguida, para exponer una reseña sobre el fuego simbólico de la libertad, solicitamos la intervención a cargo del diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Guanajuato, diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Se dice que la historia es testigo de los tiempos, luz de verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y testigo de la antigüedad. Y es la historia, precisamente, la que nos hace coincidir hoy aquí para recordar y fijar un punto más en su línea de futuro desde la Alhóndiga Granaditas a este país de más de 120 millones de mexicanos. Señora presidenta, señor alcalde, compañeros distinguidos, muy buenos días a todas las personas representantes de la sociedad organizada y las autoridades que nos acompañan hoy en este recinto tan representativo del Guanajuato, hoy como lo fue en el ayer, que nos remonta a una de las partes más significativas de nuestra historia como mexicanos, pues representa parte de nuestro legado, del pensamiento de una nueva identidad, de una nueva nación, en donde todas y todos los mexicanos pudiéramos gozar de los mismos derechos y libertades. La toma de la Alhóndiga de Granaditas dio inicio a la mañana del 28 de septiembre de 1810, cuando los insurgentes comandados por el cura Miguel Hidalgo y el general Ignacio Allende arribaron a la hacienda de Burras, próxima a la entonces denominada Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato. En este punto, quisiera rescatar aquí un fragmento de la carta escrita a puño y letra del padre Miguel Hidalgo, la cual fue clave para consolidar la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Y cito: el numeroso ejército que comando me eligió por capitán general y protector de la nación en los campos de Celaya. En la misma ciudad, en presencia de 50,000 hombres, ratificó esta elección que han hecho todos los lugares por donde he pasado. Lo que dará a conocer a vuestra majestad que estoy legítimamente autorizado por mi nación para los proyectos benéficos que me han parecido necesarios a su favor. Estos proyectos benéficos son igualmente útiles y favorables a los americanos y a los europeos que se han hecho el ánimo de residir en este reino y que se reducen simplemente a proclamar la independencia y la libertad de la nación. Por consiguiente, dijo el padre Hidalgo, yo no veo a los europeos como enemigos, sino solamente como un obstáculo que embaraza el buen éxito de nuestra empresa. Vuestra Majestad se servirá a manifestar estas ideas a los europeos que se han reunido en esa alhóndiga para que resuelvan si se declaran por enemigos o convienen en quedar en calidad de prisioneros, recibiendo un trato humano y benigno, como lo están experimentando los que traemos en nuestra compañía, hasta que se consiga la anhelada libertad e independencia, en cuyo caso entrarán en la clase de ciudadanos, quedando con el derecho en un futuro a que se les restituyan los bienes que por ahora, para las urgencias de la nación, nos serviremos. Si por el contrario no accediesen a esta pacífica solicitud, aplicaré todas las fuerzas y ardides para destruirlos, sin que les quede esperanza de cuartel. Hasta aquí la cita. El evento que en este lugar se efectuó el 28 de septiembre de 1810 marcó una diferencia importante. La ciudad de Guanajuato, al ser partidaria del gobierno español, orilló a los insurgentes a combatir. Al tener éxito, mostraron que la rebelión podría ser el camino para un cambio de gobierno. Un gobierno que reconociera, como ya dijo el alcalde, a las personas como ciudadanos libres y ciudadanos en igualdad de trato como un derecho. Al mediodía empezaron las batallas y empezaron a llegar las personas armadas. Se dio la primera batalla aquí cerca, en la esquina de la Hacienda de Dolores y el Convento de Belén. A su paso, los levantados, se llamaba así a los seguidores de Hidalgo,
Se saqueaban tiendas y se liberaban a los reos de las prisiones vecinas, armándose con piedras, palos o flechas o cualquier instrumento que les permitiera combatir al ejército español que ya los esperaba aquí, guardecidos en la Alhóndiga de Granaditas. El grupo de seguidores de Hidalgo estaba en todas partes de la ciudad. En cuanto al grueso continente estuvo cerca, comenzó la batalla. Derribados los primeros puntos de defensa, el edificio fue rápidamente rodeado de la muchedumbre de levantados que arrojaban piedras, disparaban y gritaban. Los pocos milicianos que aún estaban en el exterior del edificio murieron rápidamente a consecuencia del inclemente ataque a que fueron sometidos. De repente, la puerta principal de la Alhóndiga comenzó a arder y el mayor Diego de Berzábal ordenó la formación de un grupo de fusileros atrás del parapeto de madera frente a la puerta dentro de la Alhóndiga. Cuando la puerta se dio ante el fuego, la multitud entró descontrolada. Los fusileros accionaron sus armas y murieron muchos de la primera avanzada en ese acto. Pero la cantidad de levantados era tal que de inmediato se vio lleno el patio central, las escaleras y los pasillos por los levantados. También se tiene noticia que lo que siguió fue la muerte, los cuerpos destrozados, unos cuantos españoles capturados vivos y un absoluto desorden era lo que se vivía en la tarde del 28 de septiembre en Guanajuato. La resistencia a los españoles concluyó alrededor de las 5 de la tarde y ya no había defensores. Solo proseguía el saqueo de las tropas y las bodegas de la Alhóndiga. El saldo del enfrentamiento entre los realistas y los levantados insurgentes fue, en términos aproximados, el siguiente: 105 españoles peninsulares muertos, 110 soldados criollos por parte de los refugiados en la Alhóndiga pasaron a mejor vida y al menos 3.000 muertos del bando insurgente. Los días siguientes se vivieron en un ambiente de sanciones y desórdenes intermitentes, pero al final Hidalgo y Allende lograron controlar a la muchedumbre y establecer orden en la ciudad. Para que se concretara la toma de la Alhóndiga de Granaditas, la actuación de Juan José de los Reyes Martínez, conocido como el Pípila, resultó clave, pues al colocarse sobre su espalda una gran piedra y con una antorcha, logró incendiar la puerta de la Alhóndiga, por la cual se pudo acceder al interior. Hoy, al recordar a este héroe independentista, con él los guanajuatenses, agradecemos a todas las mujeres, a todos los hombres y a todos aquellos héroes anónimos que, al igual que Juan José de los Reyes el Pípila, ofrendaron su seguridad personal y mucho su vida para perseguir ese ideal de libertad y de igualdad. El mayor reconocimiento que el pueblo de Guanajuato les ha preservado en la memoria colectiva es que hoy el Pípila ya es una leyenda que alimenta la flama de la rebeldía ante cualquier intento de abuso y opresión. Deseo hacer énfasis a título personal hoy que algunos investigadores e historiadores han puesto en duda la existencia del Pípila. A mi leal saber y entender, me quedan tres hechos claros. La puerta se incendió, es el primero. La puerta no tenía la capacidad para incendiarse sola, es el segundo. Y el tercero es que alguna mujer o algún hombre la tuvo que haber incendiado. Con estos tres hechos, y mientras estos investigadores e historiadores encuentran quién pudo haberlo hecho, seré profeta de que quien lo hizo fue el Pípila y que se llamaba Juan José de los Reyes. Hasta aquí mi alocución estrictamente personal. Esa hazaña dio inicio y continuidad a la lucha de independencia durante los siguientes 11 años. En Guanajuato y aquí en el Congreso tenemos todas las actas históricas desde 1822 y los invitamos a conocer esta riqueza histórica que nos hace memoria en el presente en el Congreso Legislatura, que es la casa de todos ustedes. El 14 de septiembre de 1813, en Chilpancingo, Guerrero, José María Morelos y Pavón expuso a la nación uno de los textos políticos mexicanos más importantes, Los sentimientos de la nación. Dentro del conjunto de las ideas expresadas por Morelos, destaco en lo que tiene que ver en el ámbito legislativo con algunos conceptos. La primera idea, la sexta, que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estén divididos por cuerpos compatibles para ejercerlos, la división de poderes. La doceava, que como la buena ley es superior a todo hombre,
las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a la constancia y al patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte que se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, que se aleje de la ignorancia, de la rapiña y del hurto. La treceava. Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción, de cuerpos privilegiados, y que estos solo lo sean en cuanto a su ministerio. Y por último, la catorceava. Que para dictar una ley se haga junta de sabios en el número posible, para que se proceda con más acierto y exonere de algunos cargos que pudieran resultarles. Hasta aquí la cita. Las y los legisladores del Congreso del Estado, los anteriores, los presentes y los futuros, deberíamos conocer la multiplicidad historia y tenerla en la memoria presente, pues los ojos no ven lo que la memoria no piensa. Recordar los ideales de libertad e igualdad, honrando con ello a Hidalgo, a Allende y las miles de mujeres y hombres que sacrificaron su vida por un país mejor, por un mejor Guanajuato. Es decir, que su sacrificio no haya ni será en vano. Por ello, en la 63ª legislatura, por ejemplo, y de manera unánime y con la mirada en la 13ª idea de los sentimientos de Morelos, hemos cambiado en esta legislatura la Constitución política de Guanajuato y muchas de sus leyes para quitar la excepción que tenían los funcionarios públicos y algunos cuerpos privilegiados para no ser juzgados igual ante la ley cuando cometían algún delito. Dicho de otra manera, les hemos quitado el fuero a todos. Hoy, todos los guanajuatenses somos iguales ante la ley, empezando por nosotros mismos, los diputados. En esta 63ª legislatura, y por convencimiento también de todas y todas las fuerzas políticas que integran el Congreso, hemos creado el sistema estatal anticorrupción, con lo cual todo servidor público que robe o que obtenga beneficios o ingresos ilícitos por el puesto o las funciones que desempeña será castigado. Este castigo incluye desde la suspensión o la inhabilitación para desempeñar un puesto público, la expropiación de los bienes que hubiera adquirido con el ingreso ilícito y hasta la pérdida de lo más valioso que tiene el ser humano, que es la vida, y me refiero a la libertad, es decir, con la cárcel. Esto también incluye a los particulares que hubieran participado en los actos de corrupción. También estuvimos convencidos todas y todos los diputados que integramos la legislatura, que debiera haber una plena y efectiva igualdad de género. Por ello, también modificamos la Constitución política de Guanajuato y las leyes electorales para que, a partir del 2018, todos los partidos políticos estén obligados a presentar igual proporción de hombres y mujeres para todos los cargos de representación popular, como los ayuntamientos, las diputaciones y las senadurías. Quiero desde esta lóndiga decirle a México que es un orgullo pertenecer a una legislatura como esta, donde se ha refrendado la pasión, sobre todo de muchas legisladoras y legisladores, para cristalizar con nuestra labor los principios de libertad e igualdad, patriotismo y democracia, para tener un mejor Guanajuato en el presente y para el futuro, para construir un México mejor. Cierto estoy que, como se dice en el dicho, pero es mejor los hechos, hay muchas albóndigas y muchas alóndigas que incendiar y que comer, y muchas injusticias que desterrar, como el índice de criminalidad, inseguridad e impunidad que hoy nos agobia y que tiene una tendencia a la alta, los bajos salarios, los favoritismos y la insuficiencia de oportunidades, el aún hoy subdesarrollo humano en muchos de nuestros conciudadanos en sus tres vertientes, la salud, el ingreso y el percibido por la ciudadanía como un débil Estado de Derecho, entre muchas otras injusticias más. Al igual que hace un poco más de dos siglos, no obstante las adversidades y por imposible que parezcan los retos, no debemos dejar de soñar y no debemos claudicar en intentar cambiar lo que hoy nos lastime a las comunidades, lo que hoy obstaculice nuestro mejor desarrollo. En esta 60ª legislatura, y dando un precedente sin nivel en la nación, con un parlamento abierto, con un parlamento transparente, con un parlamento cercano a los guanajuatenses para asegurar una participación ciudadana efectiva, cierto estoy
que seguiremos teniendo sueños, seguiremos teniendo empeños y seguiremos incendiando alhóndigas. Guanajuato lo merece y México lo necesita. Muchas gracias por su atención. Gracias por su participación, diputado. Escuchemos ahora atentamente el mensaje que nos dirigirá la presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato, diputada Beatriz María Beatriz Hernández Cruz. Muy buen día a todas las personas que nos acompañan en este día tan importante. Diputados y diputadas de la 63ª legislatura que nos acompañan, muy buenas tardes, buenos días. Integrantes del Ayuntamiento de Guanajuato y de otros ayuntamientos que hoy nos acompañan, bienvenidos. Magistrado Román Arias, muchas gracias por venir y acompañarnos como representante del Poder Judicial. Licenciado Edgar Castro Carrillo, presidente municipal, muchas gracias por sus palabras. Integrantes de comunidad académica de nivel medio superior, a la directora del Museo de la Alhóndiga de Granaditas, muchísimas gracias. A la Asociación de Amigos del Museo de la Alhóndiga de Granaditas, al contador Luis Alberto Espinosa, presidente de CANIRAC, muchas gracias. Al personal del Congreso del Estado y de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a los representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Agradecemos la presencia de todas las autoridades. Es un honor, como representante de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, el ser partícipe de la renovación del fuego simbólico de la libertad, la cual me llena de emociones, que es cierto, y hago un comentario y un paréntesis aquí, hace un momento que escuchábamos al diputado Héctor Jaime, presidente de la Junta de Gobierno, y al hacer esa emotiva reseña de la historia, creo que la mayoría de los que estábamos escuchándolo nos regresamos un poco tratando de imaginar lo que pasó ese 28 de septiembre de 1810. Gracias, gracias por ese emotivo relato. Nos motiva a reafirmar nuestro compromiso en mantener vivos los principios de libertad y democracia que nos constituyen como nación. México es un país con un amplio legado histórico. Orgullosamente, Guanajuato ha sido pieza fundamental en la consolidación de una nueva nación con identidad y fortaleza. El Poder Legislativo del Estado de Guanajuato se ha adelantado a la celebración de la misma debido a que también se conmemora el centenario de la promulgación de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Como primer punto, la toma de la Alhóndiga de Granaditas representa un momento fundamental durante el movimiento insurgente del 28 de septiembre de 1810, cuando un aproximado de 20.000 hombres liderados por el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, y el general Ignacio Allende, dejaron atrás todo lo que tenían para luchar por la libertad y romper las cadenas a las que se encontraban sometidos por el yugo español. Hombres valientes, dispuestos a dar su vida por su patria y a los que hoy respetuosamente recordamos, dando comienzo a una de las primeras batallas de la lucha de la independencia. Sin duda, el combate insurgente marcó un antes y un después en la historia de México. Nos transformó en un país libre, con identidad y cultura, con símbolos patrios que nos representan como nación. En otro tenor, debemos recordar que la Constitución Política del Estado de Guanajuato fue promulgada el 16 de septiembre de 1917, a cargo del Congreso Constituyente y los miembros de la 26ª legislatura, siendo entonces el gobernador el licenciado Agustín Alcocer. Dicha Constitución contaba con un total de 121 artículos divididos en 10 títulos, esto sin considerar el capítulo de transitorios. Por su parte, las y los diputados de la 63ª legislatura, en el marco de la conmemoración del centenario de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, hemos instaurado un comité, el cual a lo largo de este año
realizará eventos, foros, conferencias que permitirán a los ciudadanos el adentrarse un poco más en la historia de nuestro Estado y en el quehacer legislativo mismo. Como último punto, quisiera invitar a las y los guanajuatenses a que nos acompañen en las actividades que se estarán realizando en el Congreso del Estado de Guanajuato, a que participen en las acciones que se realizan para promover la participación ciudadana, la cultura cívica y los valores democráticos de nuestro Guanajuato. Los esperamos a todos ustedes en su casa legislativa. Muchísimas gracias. Agradecemos sus palabras, diputada presidenta. En este momento, nuestro honorable presidium se trasladará al recinto de los héroes, a efecto de realizar la ceremonia protocolaria de renovación del fuego simbólico de la libertad, presentar una ofrenda floral, así como montar una guardia de honor a los héroes patrios. Bien, amigos de TV4, estamos viendo estas imágenes en la cual se está haciendo la renovación del fuego simbólico de la libertad. Licenciado Plinio Manuel Martínez, estábamos con usted antes de iniciar precisamente este protocolo. Pues es un momento muy importante, ¿no?, lo que estamos observando en estos momentos, precisamente. Sí, es una forma en la que los guanajuatenses, los mexicanos, expresamos nuestra esperanza, el deseo que frente a adversidades podamos unirnos a través de estos símbolos y podamos renovar los esfuerzos y construir mejores sociedades para nosotros y para nuestros herederos. En este sentido, además de la renovación del fuego simbólico, se tiene la ofrenda floral y se monta la guardia de honor a cargo precisamente de la presidenta del Congreso del Estado, Beatriz Hernández, e integrantes de la Junta de Gobierno y la Coordinación Política del Congreso del Estado de Guanajuato. En este sentido, pues bueno, es algo muy, muy importante, ¿no?, para todos y cada uno de nosotros, el que podamos tener esta participación y sin duda alguna, licenciado Plinio, muy destacado, ¿no?, en este sentido, lo que hoy estamos viviendo como guanajuatenses. Han señalado las autoridades que han tenido la oportunidad de dar la palabra, pues en este sentido, la importancia de lo que hoy estamos viviendo. Es muy relevante que refrendemos, que renovemos, que extendamos y expandamos las festividades cívicas, que renovemos valores cívicos y con ello valores de la sociedad, puesto que como nación, como comunidad, necesitamos estos símbolos de identidad y que nos permitan enfrentar las condiciones y el desarrollo para Guanajuato. Muy bien. Aquí en estos momentos la banda de guerra de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, pues también teniendo su participación precisamente en esta guardia de honor. Qué manera respetuosa guardamos silencio. Finalmente, solicitamos a todos ustedes, nuestros distinguidos invitados, pasar a la escalinata de este museo, efecto de realizar la toma de la fotografía.
fotografía oficial. Ok, van ahora a lo que será, licenciado Plinio, la toma de la fotografía oficial, las autoridades, para poder pues tener presente en este sentido el trabajo que están realizando las autoridades. Ya la banda de guerra de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato se retira. Y pues bueno, van hacia la escalinata donde se dará la toma de la fotografía oficial. En este sentido, sin duda alguna, ha sido muy importante, ¿no?, esta participación cívica que el día de hoy hemos tenido. Licenciado Plinio Manuel Martínez, director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Guanajuato, ha sido muy importante, ¿no?, el que a partir de hoy prácticamente le estemos dando ya punto a lo que serán los festejos de un aniversario más de nuestra independencia nacional con esta renovación del fuego simbólico. Pues sí, fíjate que también es importante destacar que ha sido una iniciativa, una instancia por parte de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, presidida por el doctor Jaime Ramírez Barba, el que deseamos institucionalizar que una de estas fechas conmemorativas de la renovación del fuego simbólico de la libertad sea pues coordinada por el Congreso del Estado, puesto que estamos empeñados en conformar una nueva forma de trabajo por parte de las legisladoras y los legisladores, a través de transparencia, a través de compromiso, a través de acercamiento con la sociedad. Entonces, esto forma parte pues de esos trabajos. Uh-huh. Y pues en el marco de la conmemoración del centenario de la Constitución de Guanajuato de 1907, entonces hay varias fechas que celebrar y estamos muy contentos, muy, muy alegres por estar participando en estas festividades cívicas. Y nosotros también muy contentos, licenciado, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, y sin duda alguna también queremos agradecer a nombre de la unidad móvil y de todo el equipo de producción de TV4 y TV4 Noticias, el que nos hayan acompañado el día de hoy para poder ser partícipes y testigos de este evento muy importante que sin duda alguna nos permite conocer y acercarnos más todavía más precisamente a nuestra historia. En este sentido también queremos agradecer a la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, que han tenido la oportunidad también junto con nosotros de ser testigos y de transmitir de manera simultánea a través de la señal de TV4 y también en la página oficial del Congreso del Estado. Ustedes lo han podido seguir también a través de nuestro Facebook Live y a través de las redes sociales. Es momento de que pues nosotros estemos agradeciendo también a todos y a cada uno de ellos. Las autoridades siguen tomándose la fotografía con los pequeños que vienen de diferentes escuelas. Y licenciado, pues estaremos muy al pendiente de las investigaciones. Muy agradecido y nuestro reconocimiento al interés de TV4 por difundir esas actividades cívicas por el bien de toda la comunidad del Estado. Muchas gracias, TV4. Muy agradecidos. Al contrario, soy Marcos Llamas, a nombre de todo el equipo de producción. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial. A nombre, le reitero, del Congreso del Estado, del Área de Comunicación Social y de la Unidad de Televisión de Guanajuato, TV4. Gracias por habernos acompañado en esto que fue la ceremonia cívica de la renovación del fuego simbólico de la libertad, completamente en vivo desde la Alhóndiga de Granaditas, este museo regional en Guanajuato capital. Nos vemos hasta la próxima.